And I don't need to be patient, man, I breed entertainment. From the streets, not the basement, no, see, I've been baking like your mama's casserole. She makes me, I turn on the radio when you hear some shit. Your throat all slit if you don't post this. And I won't be missed, town. No, I'm pissed. I'm the only rapper in this game worth shit. I go it on my own, don't need nobody's help. I do it all alone, I'ma do it by myself. All these lyrics on my own, you won't put me on a shelf. Every punch that I throw, I can send your ass to hell. Better run, bitch, down. With me. Don't wanna test your luck with me. You don't wanna fuck with me. Cause if you try to fuck with me, right. I'll take all your body parts to a fucking graveyard. Six, you don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet underground. Hola, holis a todos y a todas. Y primer stream del año, Como podéis ver, hemos cambiado el horario, por fin. Bueno, aunque lo vais a ver, pues yo lo recuerdo, horario nuevo es lunes, martes, miércoles y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche, hora española. Luego está el de fin de semana, que es viernes y domingo de 5 a 9 y sábados de 5 a 10 de la noche, aunque se puede alargar. Los sábados siempre se puede alargar o acortar, dependiendo. Ya sabéis que los horarios es una cosa que uno pone fijo y que a veces, por motivos de la vida, pues los tiene que alargar o los tiene que acortar. Entonces, bueno, los horarios nuevos, como digo, ya están organizados, ya lo hemos organizado ya así para estos días, para esta temporadita. Bueno, como digo, entonces de lunes a jueves de 8 a 10. ¿Y qué haremos de lunes a jueves? Pues de lunes a jueves haremos juegos variados. A veces serán juegos que elija yo, a veces serán juegos que elijan mis moderadores, a veces serán juegos incluso que elijáis vosotros, según los juegos que yo os diga el día anterior que se puede jugar. Luego, pues, viernes de 5 a 9, lo que haremos es las series, Final Fantasy VII en este momento y Skyrim, que es a lo que estamos jugando. El sábado, que es de 5 a 10 de la noche y extensible, se puede extender, pues ¿qué haremos? Pues nada, series otra vez, Final Fantasy VII, Skyrim y un tercer juego que será variado, ya veremos. Luego los domingos, 5 a 9, pues igual, Skyrim y Final Fantasy VII. O sea, el fin de semana lo reservamos para las series, porque así estamos más relajados. Hay más tiempo, o sea, hay que extenderse un poquito, pues se extiende y demás. Porque entre semana, pues, no tengo tanto tiempo, porque tengo que hacer otras cosas y demás. Entonces, bueno, hemos cambiado así un poquito las cosas para que nos dé tiempo absolutamente en todo. Como podéis ver también, año nuevo, cositas nuevas. No todos los años van a ser cositas nuevas, porque será imposible. Pero este año, como podéis ver, pues tenemos nuevas escenas, ¿eh? Ya habéis visto la escena de presentación y esta es la escena de aquí con la cam, ¿eh? Hablando con vosotros. Como podéis ver, pues salen ahí mis redes sociales. Ahí salís vosotros, los followers, cuándo es el objetivo de followers y demás. Están ahí unos muñequitos de videojuegos. Vale, veis, bastante cosillas. A lo mejor con el tiempo añadimos más cosas, ya veremos, la verdad que mi bro y yo estuvimos preparando todas las escenas del OBS. Tardamos bastantes días en hacerlo todo. Fue una locura.
Entonces nos lo vamos a tomar con calma. Nos lo vamos a tomar con calma, tranquilamente, un despacito. Iremos haciendo cosas. Y por cierto, bueno, como es el primer stream del año, yo me he traído aquí esta copita. Esta copita contiene sidra, sidra sin alcohol. Sí, hoy sin alcohol porque estas navidades, madre mía. Pues sidra sin alcohol. Un brindis, chicos, por un año estupendo. Espero que lo pasemos todos juntos, que lo pasemos muy bien, y que a todos nos vaya fenomenal. Espero que este año sea maravilloso absolutamente para todos, para mí en los streams y mis cosas en YouTube y demás, y en mi vida personal, y para vosotros en todo lo que emprendáis y en todo lo que hagáis. ¡Salud! Y bueno, ¿qué más os comento? Os comento... bueno, primero os pregunto y luego os comento. ¿Qué tal vuestras fiestas? ¿Qué tal vuestras navidades? Yo espero que lo hayáis pasado bien. No sé cuánta gente somos ahora en el chat, si es que hay gente. Igual estoy más solo que la una. Pero bueno, no pasa nada, es nuevo horario, nuevo empiece, es normal, no tengo muchos seguidores, es normal, poquito a poco. Pero bueno, yo espero que hayáis pasado unas buenas navidades. Mis navidades han sido fantásticas. Con bastantes regalos, sobre todo en cuestión de videojuegos. También me han regalado ropa, me han regalado un montón de cosas. Y hay una cosa especial que me regalaron en cuestión. Fue mi madre quien se lo pidió a los Papá Noeles, ¿eh? Al señor Santa Claus, mi madre le pidió una cosa que yo no pensé que me fuera a comprar. Es una mascota. Es una mascota. Os la voy a presentar. La tengo por aquí. A ver, bicho. Cuidado, sin morder, bicho. Sin morder, que eres un peligro, quieto. Tranquiliño. A ver, que os la presento. Bueno, aquí tenéis a mi mascota. Una serpiente de plástico. Plástico total. Una serpencilla de plástico. A ver, yo soy... Soy muy fan de las serpientes. Me encantan las serpientes. Son, digamos, mi animal favorito. En cuanto, digamos, al mundo real, mi animal favorito son las serpientes. A estas alturas, los que ya me conocéis, pues deberíais de saber que mi animal mitológico favorito son los dragones. Entonces, bueno, digamos que casan, ¿no? Son casi como de la misma familia. Chiquitín, ¿qué pasa? ¿Cómo estás hoy? Ay, tienes la lengua un poquito rara, ¿eh? A ver qué has comido, ¿eh? Ay. Bueno, a ver, mi ilusión y mi intención siempre fue tener una serpiente, de verdad. De estas no agresivas, obviamente. De estas que sí que se pueden tener en casa. Estas que puedes tenerlas en un terrario o en una zona tal. Pero mi madre, pues la verdad, no le gusta mucho este tipo de bichos. Entonces, bueno, logré convencerla de alguna manera que algún momento me tenía que comprar, aunque fuera una de plástico, una de juguete, ¿eh? Y bueno, al final accedió y aquí la tenemos. A ver, no es a lo mejor el tipo de muñeco más increíble del mundo, ¿eh? Vale, pero... a mí me mola la tonalidad de colores y tal, está muy chulo, ¿eh? Lo que es el bicho en sí está muy chulo, es una pasada de bichejo, la verdad, es súper chulo, es una monería. A mí me hace gracia, lo tengo ahí colgado ahí encima para tenerlo ahí en algún sitio, ¿no? Decorando y demás. Es una cucada. Tengo un montón de chorradas, de chuminadas, de muñequitos así. Tengo muchos muñequitos, tengo también cosas coleccionables, o sea, de colección y demás.
Pero tampoco suelo tener mucha cosa, porque no me gusta llenar lo que son las baldas de porquería. Lo justito, decoro lo justito. Me gusta tener cositas justitas. Como podéis ver, pues la pared de allí ya está casi decorada. Me faltan algunas cosas, me faltan cosas por poner, pero bueno, ya se ve un poquito mejor que lo que estaba. La verdad que las cosas, pues más o menos están evolucionando. Ha sido decidir ponerme a hacer streams y empezar a hacer cambios. Porque he dicho, joder, no voy a tener la pared blanca para los streams y para las cosas nuevas que quiera grabar y demás. Pues esa pared blanca está muy fea y hay que hacerla desaparecer y que aparezca otra cosa. Faltan cositas por poner, ya veremos a ver qué vamos metiendo, qué vamos poniendo. Ay, perdonad. Y la verdad, estoy muy contento con todo lo que va viniendo poquito a poco. Me encantaría tener más gente aquí en el stream. Me encantaría tener más gente, poder hablar con vosotros en el chat. Poquito a poco, este año, objetivos nuevos, ¿eh? A ver si vamos poquito a poco subiendo seguidores y demás. Bueno, como podéis ver, ahora iré enseñando el resto de las escenas. Pues las escenas han cambiado. No son una maravilla, ¿vale? Las escenas las hemos hecho entre mi bro y yo. No son ahí una cosa que diga, ¡uy, qué maravilla! Pero por lo menos es mía, porque la he hecho yo. Principalmente, a ver, aunque mi bro me ha ayudado en muchas cosas, pues la mayoría de cosas las he hecho yo, ¿vale? Entonces, principalmente esto es mío. No lo he cogido de ninguna página. No lo he cogido de String Element, no, nada, esto es mío. Obviamente, los muñequitos no son míos. Los muñequitos que estáis viendo ahí no son míos. Obviamente pertenece a cada videojuego y a cada empresa, ¿no? Pero bueno, uno trabaja con lo que tiene. Yo, como no sé dibujar, como no tengo mi puñetera idea de dibujar y no quiero y no puedo contratar artistas que me hagan los dibujos, y tampoco quiero contratar artistas que me hagan dibujos, pues me apaño con lo que tengo y voy haciendo pues así pequeñas cositas. A ver si a lo mejor, bueno, ahora creo que hay como unos 30 personajes he puesto ahí en este pequeño GIF. Es un GIF con varios personajes. Son como unos 30. Voy a ver si pasado el tiempo pues igual los aumento, pero bueno, ya veremos. Y bueno, la verdad estoy muy happy porque empieza una nueva etapa. Yo creo que va a ser muy divertido. Bueno, voy a procurar que sea lo más divertido posible. Y a ver, poquito a poco a ver lo que vamos haciendo. La verdad que estoy también nervioso porque no sé lo que me espera en esta nueva etapa, en este nuevo momento. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funcionan los nuevos horarios y demás. Poquito a poco vamos a ir metiendo cositas. Y algo más que os quisiera yo comentar, así que se me ocurra de repente. Bueno, sí, puedo comentaros las actividades, ¿no?, que vamos a realizar. Vamos a jugar, sobre todo. Lo que más vamos a hacer es jugar. Vamos a charlar, por supuesto. Si sacáis algún tema se puede hablar de él, o si yo decido sacar algún tema hablamos de él. Voy a seguir mezclando música con mi Traktor Pro, con la mesita de mezclas que tengo aquí, ya os la enseñé el año pasado. Con esta mesita de mezclas vamos a seguir mezclando música. Ya sabéis, y lo repito, no soy un DJ profesional. No sé hacerlo. Yo no practico lo suficiente. Tampoco tengo cursos. No conozco DJs famosos que me hayan enseñado nada. No. A ver, yo he aprendido. Yo me encanta la música mezclada, sobre todo de aquellas épocas de los 80. Xavi Metralla, DJ Escudero, DJ Frank, DJ Isaac. Bueno, esa gente toda, que participó mucha de ella en Ponta Eri. Y bueno,
digamos que tengo así ideas y tal, pero no soy un profesional, yo no tengo oído para mezclar. Pero como esto es un canal para divertirse, para reírnos, para pasarlo bien, a mí no me importa hacerlo perfecto. Yo no quiero hacerlo perfecto porque yo no estoy aquí para demostrar nada. Estoy aquí para mostrar. Mostrar que hago cosas, que me río, que soy una persona divertida, y que quiero hacer cosas con mi público y con la gente que venga aquí. Entonces, ¿voy a poner música? Pues sí, pondré música de NFX, como hago siempre, que es la música sin copyright que uso yo para que no me moleste el tema copyright. Y vamos a hacer mezclillas. Haré yo mis mezclas, haré yo mis chorradas y nos echaremos unas risas, que para eso estamos aquí. Mi canal, como pone en los paneles de abajo, revisad los paneles del canal para que sepáis en qué estáis metidos, en dónde estáis, qué es esto, qué es este canal. Pero en mi canal, allá en los paneles, lo pongo muy claro. Esto es un canal de una persona con discapacidad, yo. Y mi bro, porque cuando viene mi bro también tiene una discapacidad, así que estamos los dos todos ciegos, Entonces, esto es un canal con una persona discapacitada visual. Tengo solamente un 15% de visión. Y aquí estamos para, bueno, para mostrar un poquito al mundo, ¿no? De que a pesar de que tenemos esa discapacidad, pues estamos aquí, somos parte de este mundo y hacemos cosillas. No estamos para demostrar nada. Por eso que un día puedo hacer un reto, por supuesto. Un día puedo cogerme, yo que sé, un juego X y jugarlo en las dificultades más altas. Sí, pero por las risas. No para demostrar nada. ¿Vale? Mostrar y demostrar son dos cosas distintas. Aquí no se está demostrando nada, se está mostrando. ¿Ah? Y eso es lo que quiero hacer, lo que quiero que vivamos todos juntos, ¿no? El mostrar, el poder echarnos unas risas. ¡Ah, mira, está mezclando! ¡Mira qué mezcla de mierda! Pues sí, pero es una mezcla, es algo que está ahí. Además de mezclar y de mezclar música, poner música en FX, charlar y demás, pues vamos a hacer como probar comida, ¿ah? Ya os he dicho que de vez en cuando traeremos, yo que sé, alguna comida extraña, alguna cosa de algún otro sitio o a lo mejor un chorizo que no conozco y lo probamos aquí o cosas así. O de repente un día me apetece hacer una receta, la hago y la pruebo aquí con vosotros y os digo, pues ha salido como la mierda, o está muy buena. Bueno, ya tenéis algunas pruebillas de eso del año pasado. El año pasado probamos los taquis y os mostré la tostada que hago yo con anchoa, cebolla, queso y pimiento. Y también creo que comí una pizza con vosotros mientras jugamos algún juego, creo que algo así. Bueno, el caso es que probaremos cosas. Igual también, además de comida, igual también probamos alcohol, no sé, algún vino, alguna cerveza, alguna cosilla, ¿no? E iremos improvisando. Yo soy una persona que improviso mucho. A mí me gusta improvisar. Yo tener cosas preparadas, eso es una cosa que no porque, mira, yo he visto mucho cine. He visto muchas series animadas, anime, cartoon, series con personajes reales. También he visto algo de teatro, ¿vale? Muchas veces la gran mayoría de los actores improvisan. Aunque tienen el guión y probablemente se lo saben, hay momentos, alguna frase, alguna cosa que no se le acuerda en ese momento e improvisa. En vez de quedarse callado, improvisa. Pues a mí eso es lo que a mí me gusta del cine, lo que a mí me gusta del teatro. Cuando se salen del guión y es capaz de improvisarlo, ¿no? O de repente rompe la cuarta pared. Pues es una cosa que a mí me gusta. Por eso no me gusta traer guión. A mí no me gusta. A ver, puedo tener en mi cabeza o en algún papelito apuntado, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer estas cuatro cosas. Ya está. Pero el resto, improvisarlo. A veces sale bien, a veces sale mal, a veces sale regular, a veces sale mejor, a veces sale peor, pero
A mí me gusta improvisar. Para mí es mucho más divertido, es mucho más dinámico. Sobre todo, ahora cuando estéis más en el chat, pues va a ser mucho más entretenido. Y bueno, vamos a ir haciendo poco a poco. Ah, despacito, y vamos viendo a ver qué vamos metiendo. No solo aquí en Twitch, ¿vale? Porque os recuerdo que tengo mis canales de YouTube. Entonces, bueno, iré viendo qué vamos metiendo, qué vamos haciendo. Poquito a poco, tranquilidad. Sobre todo pasarlo bien. Porque estresándonos y agobiándonos no se llega a ninguna parte. Yo soy una persona que cuando me estreso, cuando estoy agobiado, sé que no doy más. Entonces yo, con calma, tranquilidad, despacito, despacito, despacito. Bueno, ya son las 8 y 20. Madre mía, 8 y 20 ya. Madre mía, más de 20 minutos hablando. Joder, es que, bueno. Pues yo creo que es momento para cambiar de tema y vamos a ponernos a jugar. Vamos a jugar. Así que dejad que vaya preparando las cosillas. A ver, por aquí. Ay, perdonad. Ah, bueno, esperad. Antes de preparar nada y deciros nada, se me olvidaba contaros una cosa. Como digo, yo las navidades las he pasado de puta madre, ¿vale? Han sido, vamos, la maravilla. A excepción de el día 6 por la noche. El día 6 por la noche yo empecé a encontrarme fatal. Fatal. El día 6 fue horrible. Vamos, básicamente las fiestas me pasaron factura. Pero es que este año me pasaron factura a lo bestia. Y eso que no bebí mucho, que no comí mucho, que procuré controlar. Pues este año ha sido el año que peor lo he pasado en la última etapa de las fiestas. El día 6 y día 7 estuve, ¡buah!, dolor de estómago fatalísimo. No os quiero contar porque no es hora para contaros estas cosas, pero lo pasé fatal. Por suerte, como podéis ver, pues estoy recuperado. Y estoy aquí en el stream, estamos a tope. Ahora sí, vamos a empezar a jugar. A ver, vamos a... tengo que poner aquí el juego. Hack. Escribe bien, por favor. Uy, qué bien, ya me lo encontró.